esta jornada de bailes, muestra coreográfica, la número 14 de este colegio. Los bailes folclóricos son parte de las expresiones culturales de cada pueblo, siendo este símbolo popular reconocido en cada nación hermana. Es por ello que nos volvemos a encontrar en la 14ª muestra coreográfica folclórica del nivel prebásico, organizada por esta unidad educativa. Esta vez con el fin de apreciar a través de la danza folclórica las diversas culturas que conviven en nuestro continente americano. Damos la bienvenida a nuestras autoridades, al señor don Eduardo Escanilla Gaete, alcalde de la ilustre Municipalidad de Nancagua, a los señores concejales, señor concejal Gabriel Ahumada Díaz, señorita Laura Cairol Valenzuela, a la directora comunal de Educación Municipal, señora Ana María Umaña Morales, a la señora Mejías, Bianca Mejías León, coordinadora de Educación Extraescolar, al señor Oscar Urrilla Valenzuela, jefe de Unidad Técnico Comunal, a la señora Carolina Ramírez Neira, coordinadora del Programa de Integración Comunal, damos la bienvenida a la señora Marina Rencorres Fonsalida, concejal de nuestra comuna, al señor presidente del Centro de Padres de nuestra institución, don Cristian Espinosa Rojas, directores y directoras de las diferentes escuelas municipales de nuestra comuna, al suboficial mayor, don Rodrigo Muñoz, al personal asistente de la educación, a nuestros padres y apoderados y a los estimados alumnos y alumnas e invitados especiales. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Para dar inicio a este acto, entonaremos nuestro himno nacional, coreado por todos los presentes. Rindan honores a nuestro pabellón patrio los alumnos del nivel NT2, Thais Turria Trejos y Cristóbal Cabello Moya. Nuestros valores patrios, recordándonos a través de su colorido rojo, blanco y azul, cómo
nació, en conjunto a la primavera, la esperanza e ilusión de ser un Estado independiente. Este mes celebraremos un nuevo aniversario en familia con nuestros amigos y vecinos, este acontecimiento histórico nacional. Invitamos a don Eduardo Escanilla Gaeta, alcalde de la ilustre Municipalidad de Rancagua, a que nos entregue un saludo comunal. Muy buenas tardes a todas y a todos, muy especialmente a esta comunidad de Guatía de Yaque, saludar a su director, don Adriano Pérez, saludar a los miembros del Consejo Municipal, don Marcelo Horta, Gabriel Omada, Laura Carlos, Consuelo Contreras, Marina Rencoret. Saludar a todos los directores de las distintas escuelas de nuestra comuna. Saludar al presidente del colegio, al centro de padres y apoderados de la unidad educativa de Yaque, a los asistentes de educación, profesoras, profesores, alumnos. Saludar a la jefa de Educación Municipal, Ana María Umaña, jefe técnico, UTP, Oscar Uvilla y del PIE, ¿no es cierto? A todos que están acá presentes. Primero que nada, para mí como alcalde es muy grato estar acá en Yaqui, porque aquí se respira, yo diría, el campo, la tradición. Se respira ese amor por la pertenencia y la identidad de nuestra tierra. Cuando hoy día en nuestro país, en todos los sectores, en todo ámbito, se está defendiendo las tradiciones por muy criollas que nosotros tenemos por ley de la República, y me refiero al rodeo, en muchas partes y lugares de otras comunas se está perdiendo esa tradición que es noble, que es pertenencia del mundo campesino, del mundo del cual nosotros vivimos. Y en ese sentido, creo que esto que ustedes hacen, las muestras coreográficas acá en esta comuna, y especialmente en este sector de Yaqui, para nosotros es muy significativo, porque aquí se habla de pertenencia y se habla de identidad. Se habla de cómo rescatamos nuestras tradiciones, cómo las cultivamos y cómo las desarrollamos en el tiempo, desde los más chiquititos, desde la prebásica, ¿no es cierto?, hasta que cuando salimos de la enseñanza, ¿no es cierto?, en octavo. Creo que esta es una oportunidad tremenda, ¿no es cierto?, para valorar lo que nosotros somos. Porque obviamente, sin pasado, sin historia, no podemos construir futuro. Y en esta oportunidad, esta comunidad educativa, junto a todos los colegios que van a demostrar en esta 14ª versión folclórica de las muestras costumbristas, nos entregan enseñanza, identidad de cómo podemos rescatar las tradiciones y cómo podemos preservarlas en el tiempo. Nosotros, las autoridades, tenemos que luchar para que esas tradiciones se mantengan en el tiempo, sobre todo cuando nosotros vivimos en el campo. No es lo mismo vivir en la ciudad que vivir acá en el campo, donde realmente se respira el aire, se respira el campo. Y qué mejor, cada vez que nos visitamos Yaqui, nos vamos fortalecidos porque realmente sentimos que aquí el cariño es mucho más grande. Muchas felicidades en este mes de la patria, que les deseen lo mejor, que sea bien recibida este mes de la patria, celebrando con una empanada y un vaso de vino, porque no decirlo, con un vaso chico también. Muchas gracias. Las unidades educativas pertenecientes a la administración municipal de nuestras comunas nos deleitarán este año con danzas de América del Sur, representando así parte muy importante de la identidad cultural de cada una de las naciones. En esta oportunidad se dirige a ustedes nuestro director, el señor Don Eros Pérez Dinamarca, quien entrega un saludo de bienvenida. Autoridades presentes, invitados especiales, directores de diferentes establecimientos de la comuna, un saludo a todos los apoderados que se hacen presentes y quieren ver a sus niños hoy participar. Un saludo especial para profesores pasivos que hoy nos acompañan también, parece que tenemos 4 o 5 profesores, así que bienvenidos a este establecimiento. Quisiera un poco recordar que esta invitación se está haciendo hace 14 años, pero en verdad hace 15 años, y es una primera vez que la realizamos como local, solamente para dar un espacio a los alumnos que tienen que ver con la parte artística, pensando en que esa inversión duraría muchos años, que tiene que ver más que nada con los espacios artísticos que demos a cada alumno, queremos que le estamos entregando a la vez cultura. Entonces se formó ese trabajo que se hizo con esos niños, y el otro año quisimos compartir nuestra experiencia con los demás establecimientos de la comuna.
Prueba de ello es que al lado donde están los tondos blancos, nosotros construíamos una ramada. Aquí hay muchas apoderadas y apoderados que trabajaron en esa instancia. Quizás puede que tengamos mamás que acompañan a sus hijos, papá que acompañan a sus hijos, que construyeron aquellas ramadas con ramas de eucaliptos de ese bosque que había anteriormente. Así que esa es nuestra experiencia. Quiero decirles que nos sentimos muy honrados de que ustedes nos acompañen, que son parte importantísima, parte fundamental para este trabajo. A las autoridades, que nos sigan acompañando siempre, que sigan entregando las facilidades que han entregado hasta ahora para que los establecimientos educacionales puedan hacer su aporte a la comunidad y a la cultura de nuestra comuna. Muchas gracias.